Poulain de la Vague, mmm, fue escritor francés no tan conocido. François Poulain de la Vague fue escritor, filósofo cartesiano, precursor del feminismo y sacerdote. Obra sobre la igualdad de los sexos de 1673. ¿Y qué es el pensamiento cartesiano? Pretende evitar el error y obtener verdades. Intuición, es decir, discernir lo verdadero de lo falso. Y de otra hallar nuevas verdades a partir de las ya existentes y conocidas deducción vamos a ver el pensamiento cartesiano lo que intenta es mmm, distinguir lo que es verdad lo que es falso y a su vez bueno hallar nuevas verdades que ya existen y que sean conocidas a través de la deducción pero tú al final para evitar el error como te habla al final el pensamiento cartesiano que es de descartes tú tienes una intuición que es tu, tu bueno pues y tu mente y ahí va y, y tu mente o tu razón va mmm, eh, distinguiendo qué es lo correcto, qué es no es lo correcto, y a partir de ahí vas buscando tus nuevas verdades que ya existen, que son conocidas, que son a través de la deducción y vas mmm, resolviendo eh, dudas, problemas o cualquier otro aspecto. Así que con ello finalizo, comentar que Poulouin de la Vague es un escritor francés, no es tan conocido como otros, pero que dejó un legado en la literatura francesa y europea, no tanto en la española, muy importante. Así que con ello comento que soy historiador y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Y lo repito otra vez, soy historiador. Os mando saludos, adiós.